Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra sección serie de terror. Ya sabéis, el espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género, juegos de misterio, survival horror, y estamos con el grandísimo Silent Hill 3, aquí con Heather. Bueno, sin saber muy bien dónde estamos, una zona subterránea que parece ser un antiguo alcantarillado, no lo tengo muy claro, tampoco se nos ha dado indicios de ello, más o menos por lo que estamos viendo alrededor. Y bueno, nuestro destino es volver a casa, pero el camino hasta casa se nos está haciendo muy largo, ¿eh? Nos hemos quedado aquí en esta, bueno, habitación de control, por así decirlo. Pon una inscripción ahí abajo, que tuviéramos cuidado con esta puerta. Vamos a ver si la podemos abrir. Vale. Mira, parece sangre en el suelo, ¿eh? A ver. Bueno, pues ya habéis visto. Esto es una situación de estas en las que te cazan bien. Vamos a continuar. Voy a dejarlo porque me decís algunos que queréis ver las muertes especiales que tiene el juego y demás. Bueno, pues ya lo habéis visto lo que pasa si intentamos cruzar por ahí. Voy a ver si podemos buscar un medio alternativo. Aquí hay una salida. Vale. ¿Qué pasa si me tiro al agua? Si es que me deja. Vamos a intentarlo, a ver. No, no me deja. Bueno, ya veis que por ahí no puedo pasar. A ver. Si paso, el bicho me coge. Así que busquemos camino alternativo. Un momento, espérate. Ahora que me acabo de acordar. Sabiendo que el bicho está en el agua y está ahí abajo, nosotros tenemos un secador. Un secador que deberíamos poder encender en algún lado. Aquí hay una salida. Bueno, esto debe estar mal traducido. Debería poner aquí hay un enchufe, ¿vale? Porque a que nuestro queridísimo secador lo podemos usar aquí, ¿veis? No hemos llegado a ver qué tipo de criatura es. Vamos a suponer que es una especie de pulpo o calamar o algo así. Pero vamos, ha quedado bien frito, ¿eh? Vale. Aquí hay una máquina compleja, pero no está conectada. La dejaré así. Vale. Por aquí. A ver, ¿qué tenemos? Vale, más túneles. Habitación justo a la izquierda de Heather y de frente una puerta. Vamos primero a la izquierda. Vaya. El vídeo no está en medio. Dentro hay algo. Dudo que pueda moverlo. Vaya, vaya, vaya. Pues nada, solo nos queda un camino entonces. Vale. Venga, vamos por aquí, Gider. ¿Qué es ese ruido? ¡Ay, estos bichos! Pues nada, escopetazo al canto. No me voy a andar con tonterías. Típala, eso es. Yo no sé si le he dado, ¿eh? Se ha quedado ahí media tonta. ¡Ah, que es que está al otro lado de la valla! ¿No? No, no está al otro lado de la valla. Simplemente que no le he dado. A ver. Ahí sí le he dado. ¡Adiós! ¿Dónde se ha caído, tío? ¿Ha atravesado el suelo? Mira, 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 mira. Se ha quedado. Atención, se ha quedado. Bueno, no sé muy bien qué ha hecho. Se había quedado medio bugueado. Muérete ya, condenado. Es que estos bichos son un despilfarro de munición que es que vamos. Interesa más esquivarlos, ¿eh? Y aparte que siempre te dan alguna galla, ¿eh? No es que quiten mucho, pero siempre te dan alguna.
Se había quedado el bicho ahí, como medio atrapado en la rejilla y ha salido. Qué bueno, tío. Vale. Justo a la izquierda de Hider hay un pasillo con una puerta final. Vamos por ahí. Por aquí, bajo algún sitio. No sé muy bien dónde voy, pero he descendido y he vuelto a subir. Vale, ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy? No me sitúo en el mapa porque a lo mejor no tengo mapa de este nivel. A ver. No puedo entrar. Una verja de acero bloquea el camino. Vale. Aquí parece que no hay nada para coger, ¿no? Venga, pues subamos. Venga, salgamos de los subterráneos. Creo que aquí salimos ya de los subterráneos. Estoy fuera, en la calle, en algún sitio. A ver, hay algo por aquí. Este cajón de madera está cerrado a cal y canto. No creo que pueda abrirlo. Vale. Vale, ahí tenemos una puerta y aquí un símbolo de guardado. Vamos a hacer un guardado rápido. Muy bien, venga, entro. Entra en un viejo edificio, pero cerrojo roto. Mira, bebida isotónica, 2. Esto debe ser un ascensor. ¿Funcionará? La electricidad está desconectada, el ascensor no funcionará. Vale. Vale. Hay una lata de pegamento, no parece muy especial. Hay saco de cemento o algo apilado bajo las escaleras. A ver. No es que me apetezca precisamente arrastrar estas cosas por ahí. De todas formas, tampoco me son útiles. Muy bien, muy bien. Venga, para arriba. ¡Ey! ¿Ese ruido? Vale. No tengo mapa. Cerrojo roto. Vale. Piso tercero. ¿Qué pone ahí? El techo del tercer nivel se ha caído. Por seguridad se prohíbe la entrada. Vale. Una caja de herramientas, pero dentro no hay nada útil. Muy bien, vamos a ver si puedo entrar al cuarto nivel, que es aquí. El suelo del cuarto nivel se ha hundido. Por seguridad se prohíbe la entrada. Vale. Venga, a ver si en el quinto hay más suerte. ¿Esto qué es? No me dice nada. Vale, a ver. En la caja y lata de pintura. Supongo que se usan en las paredes. No lo necesito, seguro. A ver, retrete. Es un lavabo. Pensaba que este edificio seguía en construcción, pero parece que esto lo han usado. Una vieja palangana. No tiene nada de especial. Cerrojo roto. Yo he venido por ahí. El ascensor nada. Vale. Pues parece que solo puedo avanzar por esta puerta. No hay enemigos, ¿no? No. Mira, munición de pistola. Por cierto, vamos a cambiar a la pistola. Bebida isotónica. No ves nada mal, ¿no? Una casita hecha de cajas de cartón y sábanas viejas. Supongo que aquí vivía un ocupa.
Cuidado. Cuidado. Nada por ahí tampoco. Las ventanas están todas cerradas. Pues, a ver, ¿qué es eso? Un montón de botellas y latas vacías. Parece que alguien vivía aquí. Por ahí no puedo. Creo que el único sitio por donde puedo bajar es el agujero ese. Un colchón apestoso. ¿Lo echarás en el agujero? Sí. Vale, parece que ahora puedo caer, ¿no? Eso es. Pues estoy en el cuarto piso ahora mismo. Vale, a ver. Por aquí hay un hueco. Por ahí puedo pasar, ¿no? Quietos. Vaya, ahora hay bichos por aquí cerca. ¡Ay! Un Gorgonzola de estos que come un montón de munición. Prefiero esquivarle, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada más. Interesante. Puedo ir a la puerta. Cerrojo roto. Tengo para elegir entre el Gordinflón o la especie de abejas asesinas esas, que son más puñeteras que la leche. A ver. Vale, esta esquivada. O por aquí. Una ventana. Vale, parece una oficina. Antes de nada, vamos a mirar a ver si hay algo interesante aquí. Es un catálogo de maniquís. Supongo que está en la recepción de una compañía de maniquís. Vale. La mesa está cubierta de papeles, pero no veo ninguna información que pueda ser de utilidad. Y esto es un café, ¿no? Un termo. No hay nada dentro. Juego de café con un termo, vale. A ver, un momento. Voy a intentar hacer una cosa. Uf, qué mala puntajilla, de verdad. A ver si por aquí al fondo hay algo. No, no hay nada. Vale. Solo puedo meterme por la ventana. Y a la puerta. Vale. Nada, un extintor, un montón de cajas. La caja de cartón está llena de catálogo de maniquís, pero no necesito nada. Vale. Cerrojo roto. Nada por ahí. ¿Qué pone? No sé dónde le he dado. Modelos de escaparate. Ah. Vale, vamos a terminar de mirar por aquí antes de entrar ahí. Cerrojo roto. ¿Qué hay aquí? Pues trozos de maniquís, por lo que veo. A ver. La caja de cartón está llena de brazos y piernas de maniquís. Este es el único maniquí con cabeza. Los que no tienen cabeza producen una sensación extraña. Como si pudiesen seguir viéndome o algo así. ¡Ah! Vale, maniquí sin cabeza ni piernas. Sé que es un objeto inanimado, pero me pone nerviosa. Hasta me asusta. Vale. Ella está mirando algo que es la puerta. Vale. Es el torso de un maniquí. Sé que no es real, pero pone la piel de gallina. Aquí un maniquí sin cabeza ni piernas. Vale, y aquí lo que hay es muy... ¡Ay, va! ¿Y eso? ¡Adiós, chaval, la cabeza! ¿Esto es sangre? No puedo hacer nada, ¿no? Curioso, tío. Vale. Cerrojo roto. Muy bien. Estas puertas ya las había mirado, ¿no? No, aquí no era. Era
Ahí no. ¿Cuál era la puerta? Creo que era esta. Sí. A ver, ¿qué es lo que suena por ahí? ¡Uy, va! ¡Perros! ¡Qué susto me ha dado el condenado! Fuera. A ver. Fuera. Vale, a ver esta puerta. Cerrojo roto, ya empezamos. Vale, ahí pone salida. ¿Qué dice? Las puertas del ascensor están un poco abiertas, pero el espacio es demasiado estrecho para ser útil. Vale. La puerta está bien cerrada, no se abre de ningún modo. Es un cartel de anuncio de un estudio de danza. ¿A quién le interesa esto ahora? Eso digo yo. Vale, la salida. La tengo despejada. Piso 3. Vale. Antes de nada, vamos a seguir mirando por aquí. A ver. Nada, el cartel del estudio de danza. El ascensor está roto, para variar. Mira, servicios. Roto. Roto. Vale, genial. Por ahí vine. ¿Qué pone? Firma. Nah, fuera. Pues nada, todo esto despejado, ¿no? Sí, ya he mirado todo. Espérate. A ver. No, por aquí vine. A ver, no, no nos mareemos. Vale, todo eso está mirado. Esto es lo que no había visto. Es algún tipo de cartel. Por lo visto, pronto habrá alguna actuación. Vale, a ver qué tenemos aquí. El escritorio estaba rotado, pero no parece que haya nada que pueda interesarme. ¿Qué estás mirando ahí? ¡Ajá! Los mapas. Bien. Un mapa del edificio de oficinas. Muy bien. Mucho mejor ahora, ¿verdad? Vale. A ver, pues hasta ahora lo llevo todo bien explorado porque no me he dejado nada, por lo que veo. Vale. Bueno, ahí tenemos para guardar, pero hemos guardado hace poco, así que nada. A ver qué hay aquí. Un cajón medio abierto. El cajón está un poco abierto. Debe estar asollado o algo, no puedo abrirlo más. Vale, tengo que buscar algo que me permita poder abrir el cajón. El escritorio estaba rotado, pero no parece que haya nada que pueda interesarme. Vale. Ahí para guardar. Hay muchos papeles, pero ninguno es importante para mí. Vale. Tengo que buscar algún objeto que me permita corroer el óxido o algo así. Vale, genial. ¿Qué tenemos? Mira, aquí voy a poner un tasajo de ternera de esos que tengo un montón y no los estoy usando. Joder, a ver si me deja. Esa es otra. Condenado, chucho. Algo que me permita abrir un cajón. Vale, aquí ni nada. El cartel de estudianza. Vale, están esos dos, pero es que no hay nada, nada más que los tres bichos aquí. Las pechas estas. No, no. Y no hay salida. Están comiendo algo, pero no sé qué es. Bueno, pues nada. Drawer. Vale, todo recto. Es un folleto del estudio de danza. Está hecho con buen gusto, pero ahora no tengo tiempo para fijarme en eso. Cerrojo roto. Vale, aquí veo un montón de taquillas. Mira, un botiquín. ¿Y eso de ahí arriba qué es? Una ampolla. Vale. ¿Qué dice? No hay nada de interés en el armario. Aquí hay fotos colgadas. Tal vez sea la amante del propietario del armario. La amante.
Aquí hay algunas revistas, pero nada realmente importante. Una ya la he leído y la otra no me interesa en absoluto. Muy bien. No hay nada de interés en el armario. ¿Qué dice? No hay nada de interés en el armario. Hay una nota en la puerta del armario. El señor Harry me dio un mapa del edificio. Ven a la oficina a buscarlo. Anda. Ninguna de las taquillas se abre, ¿eh? Vale. Por ahí no puedo pasar. Pues aquí no hay nada, entonces. Es solo un calendario, no hay nada, no hay escrito nada interesante. Vale. Vale. El elevador. El elevador me lo ha marcado en el mapa con un círculo, con lo cual ahí podemos interactuar. Vale. Voy a mirar otra vez aquí, por si me he dejado algo. Sí, ya sé que están mirando al cajón. Nada por ahí. A ver, es que no sé si aquí, a lo mejor al... A ver, voy a volver a entrar. Es que voy a hacer un importante gasto de munición. Para que luego no me sirva para nada, porque es que no veo que haya ningún objeto interesante para coger. Vamos a investigar otra vez el hueco del elevador. Vale. Vale, ahí me dice que es muy estrecho el espacio. Necesito algo con lo que poder abrir esas puertas. Tengo que subir. Salir al piso superior o inferior. Vamos al inferior, al 2. ¿Puedo entrar? Vaya, cerrojo roto. Cerrojo roto. Genial. A ver, cajas. Hay algo aquí interesante. Detrás de la escalera hay un montón de cosas, pero son todo trastos. Vale, pues aquí no puedo hacer nada. Tengo que darme la vuelta. Para arriba. Empezamos en el tercero, ¿verdad? Pues al cuarto. Hay una nota, ¿no? Vale, empezamos aquí. A ver si en el cuarto hay algo interesante. Cerrojo roto, nada. Venga, sigamos subiendo al quinto. Sí. Vale. Vale. Bueno, vamos a empezar por los elevadores, ¿vale? Aprieto el botón, pero el ascensor no viene. Vale. Lo mismo que nos ha dicho antes. Igual. La caja de cartón vacía. ¿Qué dice? A ver. Algunas de las cajas pueden estar llenas, pero ahora no es necesario que las revise. Vamos, que me está diciendo que ahí no tengo nada que hacer. A ver los servicios. Roto el cerrojo. Roto el cerrojo. Vale, venga, vamos justo donde detrás de Hider. A ver, vamos a mirar aquí. A ver qué es. Dos pequeños, ¿no? Vale. A ver, que me desequipa el arma, en vez de equipármelo.
Me ha condenado. Bueno, más que quita un poquísimo, ¿eh? Mira ese saltando por encima del cadáver del otro. Toma. Un poco de respeto a tu camarada, hombre. Vale, hay un tercero, ¿verdad? Sí. ¡Ah! Parece que hace una especie como de voltereta, estilo rollo chilena o algo así. ¿Dónde has caído? Toma, hombre. Vale. Recupera, recupera. Vale, pues mira, ya que estamos aquí, vamos a empezar por el corredor de tu derecha, Heather. Desde la última puerta hasta la primera. Venga. A ver cuántos cerrojos rotos hay. Dos. Mira, abierto. Vale. Bueno, vamos a ver. Bebida isotónica, correcto. En estos estantes hay papeles y nada más. Nada de utilidad. El estante está vacío. Piezas de recambio de coche KMN. Un cartel de esta compañía. Vale. A ver, ¿qué es eso? Un gato. Un gato de coche. No confundir con el felino, ¿eh? Lo utilizas para elevar un coche cuando tienes que cambiar la rueda. También puede saber servir para abrirnos. O bien un cajón de forma un poco rústica que está atascado. O la puerta de un ascensor que esté solamente un poco abierta. Bueno. Un montón de papeles de aspecto serio sobre la mesa. No necesito llevarme ninguno. Nada por ahí. No hay nada interesante. A ver. Vale. Pues aquí no hay nada más. Vale. A ver, esta puerta que la desbloqueamos. Y hemos salido a... Ajá, vale. Pues démonos la vuelta. Nos queda por mirar cositas aquí. A ver, esta puerta. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Vale, nuestro amigo... Vaya encerrona, ¿eh? Lo tenemos aquí. Venga, pues vamos a darle caña ya que estamos. Toma. Eso es. Atrás, coño. Toma. Toma. No te levantes, ¿eh? No te levantes. Espérate. Que lo tengo ahí cerquita. Para meterle un estacazo con esto. Uf, qué lento es, tíos. Qué lento es. Mira, me deja de... esa, la maza esa ya no la voy a usar más. Es que es muy lenta, tío. Es muy lenta. Voy a aprovechar para echarme que estoy tiritando. Tengo un montón de... está fuera. Vale. Nada por aquí. Un vídeo con una tele, pero no me deja interactuar. Vamos, que esto es una habitación trampa de esas que digo yo, que lo único que haces es desperdiciar munición con el bicho. Vale, venga, puesto el pasillo a la derecha. A ver, puertas que haya, vamos a intentar abrirlas, como esta. Cerrojo roto. Vale, a ver esta. Cerrojo roto. Vale, hemos salido otra vez aquí. Bueno, pues aquí tenemos puertas para ver. Cerrojo roto. A ver, cuadros. Lleva por título Reprimidor de Recuerdos. ¿Qué puñetas de título es este? Esta imagen no la entiendo en absoluto. Vale, aquí hay algo, a ver. Hay un libro de registro de invitados sobre el mostrador de recepción. Creo que de momento puedo pasar de él. De momento. Oficina. Cerrojo roto. Vale, mira, aquí hay algo. Un destornillador. Un destornillador.
Este destornillador de mango plano estaba en una esquina del pasillo, totalmente ordinario. Vale, seguramente el destornillador tengamos que usarlo para abrir el cajón ese que vimos. Muy bien. ¿Qué más hay por aquí? Pues el pasillo y una, dos, tres, cuatro puertas. Según estoy mirando, espera que no le he dado la puerta. Por ahí vine, ¿no? No. Pero el cerrojo está roto, o sea que me da igual. Es una lista de las próximas exposiciones de la galería. ¿Y aquí le importa eso? Vale. Vale, justo detrás. Header, esta puerta. Rojo, cerrojo roto. Esa ni me la detecta. Aquí sí me la detecta. A ver. Aquí hay un montón de cuadros. No es que sea una experta en arte, pero no creo que sean de mucha utilidad. ¡Wow! ¡Una katana! Voy a gozarla. Voy a gozarla. Es una katana corta, de unos 60 centímetros de longitud. Bastante potente y fácil de manejar. A ver. Y además rápida. Venga, pues nos vamos con esta katana. Próximo que se me ponga por delante, la hago trizas. Obras de arte, cuidado al transportarlas. Pues ya ves, esto no tiene nada que ver conmigo. Tengo que bajar. Tengo que bajar. ¿Por dónde bajaba? Por ahí, vale. A ver. Todo recto, sí. Vale, esto ya lo vi, pero aquí quedaba esto. Esta sí que es una imagen tranquila y relajante. Montaña, bonito y sencillo. No he mirado aquí donde el proyector. Parece que aquí a 20 es una imagen, pero solo queda la leyenda. Lo llama. La llama lo purifica todo. Llama, ¿eh? En fin, no sé de qué clase de imagen debe haber aquí. Pero no me gusta mucho el fuego. La verdad es que me da un poco de miedo. La llama lo purifica todo. Un pote de cerámica, no es mi estilo realmente. Demasiado grande para usarlo como un jarrón. Vale, a ver. A la derecha, Hider, por aquí. Por aquí. Vamos a bajar. Era el piso 3, si no recuerdo, y estamos en el 5. Bueno, no he mirado arriba a ver qué hay. Vamos a echar un vistazo. Ahora me dirá que el cerrojo está roto. Es la leche este juego, tío. Venga, vamos a bajar al piso 3, que tanto el cajón como el ascensor creo que lo podemos abrir. Aquí podemos usar algo. Vamos a probar el gato. Sí, correcto. Vale, parece que por ahí puedo pasar, pero antes de nada, ¿dónde estaba la habitación? Donde podía utilizar. Ahí, Drawer. Vale. Era aquí. A ver si el destornillador me permite abrir esto. Pues simplemente hacer palanca, ¿no? Una cuerda. Una cuerda que usaremos para bajar por el hueco del ascensor, seguro. Estaba en un cajón en la oficina. Parece sólido y muy usado. ¿No hay nada más en el cajón? Vale. ¿Por qué te has quedado mirando esa puerta? Ah, vale, porque podemos entrar. Vale, por ahí no es, por aquí. A ver qué nos dice.
La puerta del piso abajo también parece estar abierta. Así no puedo bajar ahí de ninguna manera. Bueno, pero tenemos una cuerda que acabamos de conseguir. Sí, usamos la cuerda para bajar. Vale. Y ahora estoy en el piso 4, ¿no? Vale. Vamos a empezar mirando. A ver. Cerrojo roto. ¿Esto qué es? Ah, para guardar partida. Muy bien. A ver si me viene algún enemigo. Quiero usar la katana. Aprieto el botón, pero el ascensor no viene. Vale, interiores. Vamos a empezar por aquí. Cerrojo roto. ¿Qué dice el cartel? Clínica de salud mental Green Ridge. Vale. Cerrado. Esa se puede abrir. A ver, ¿qué hay aquí? Por aquí no parece que haya nada importante. ¿Es esto la recepción? Hay catálogos esparcidos por todas partes. Están mirando algo, Hider. ¿El qué? Esto. Tasajo de ternera. Aquí hay un sofá, parece realmente usado. Muy bien. Vale, a ver, por aquí. Es solo una cama, nadie se esconde bajo la colcha. Por si acaso. Aquí hay un sofá, vale. Y cerrojo roto. No hay nada más por aquí, ¿no? Otro cerrojo roto. Nada importante. Vale. Pantallas para lámparas y jarrones. No necesito nada de eso. A ver. Bajo las cubiertas hay más artículos de muestra, pero no tengo tiempo para preocuparme de esto. ¿Una bañera? La virgen. Es solo de muestra, no para ser utilizado. Tiene una mancha de color rojo oscuro. Nada por ahí. Es un jarrón de flores roto. ¿Estará también a la venta? Vale, puerta abierta. Soporte para toallas de papel. Un montón de tiradores de puertas. Vale. Aquí no hay nada interesante y yo no pinto nada. It's being invaded by the other world, by a world of someone's nightmarish delusions come to life. Oh no, not again. She do this too? Bueno, parece que hemos venido otra vez a esta dimensión oscura. Giro la manivela, pero no sale nada. Ya veo. A ver. ¿Ese ruido? Vale, mira. Bala de pistola. ¿Una silla de ruedas aquí? ¿Qué dice? Hay una muñeca en la silla de ruedas. Me da muy mala espina. Pues sí. Adiós. ¿Y esto? Nada por ahí. A la puerta. Vaya. ¿Qué es eso? Ven para acá, chaval. ¡Ah!
estos bichos, para darle va a ser más complicado porque van arrastrándose. Vale, dos veces más tira. Muy bien, chaval. Verás qué escopetazo te voy a pegar ahora, campeón. No, voy a probar con la pistola. ¿Ya? Bueno, orientémonos un poquito por el mapa. Vale, dos puertas. Esto está bien. No sé qué tipo de planta es esta, pero se está marchitando. Pobrecita. ¿Qué están mirando, Hider? Ah, el punto para guardar. Vale. Oh, aquí hay algo. Una nota. Encontrar al sagrado. Matarla. Una foto de nosotros, mira. Esa soy yo. ¿Quién podría haber tomado esa foto? Es realmente escalofriante. Vaya, vaya, vaya. A ver, ¿qué más tenemos? Vale, para salvar. Heather. That's what you're called now, isn't it? And who are you? The name's Vincent. Don't forget it, okay? I'm on your side. So you say. But how do I know you're not with her? Her? You mean Claudia? Please don't lump me together with her. She was brainwashed by that crazy old hag. Well, I guess crazy old hag is a bit harsh. She was your mother, after all. My mother? What do you mean? You don't remember. So Harry didn't tell you anything. I guess he hid the truth to keep you on his side. That figures. He is a pretty sneaky guy. Don't talk about my dad like that! Sorry. I apologize. Please, calm down. How do you know my father anyway? I know everything. I know about your past, too. Then tell me what's going on! You don't even know that? That's why I'm asking. You know everything? Then tell me how I can put an end to this. Not yet. Why not enjoy yourself a bit longer? Enjoy? I feel like I'm going crazy. Doesn't this place get to you at all? Oh, it gets to me all right. I find it most fascinating. Wait! I'm not finished talking. I knew you were on her side. How do you figure? There's something wrong with you, too. Bueno, bueno, bueno. Hasta Hider se ha dado cuenta que a este también parece que le falta algún cocidito que otro, ¿eh? Al tal Vincent este. Bueno, nos están dando un montón de objetos curativos aquí. Qué extraño. A ver. Aquí hay un libro de instituto. Es de química. Cuando se vierte agua oxigenada, diluida, sobre dióxido de manganeso, se genera oxígeno. Aunque el oxígeno no arderá por sí solo, ayudará a que otras cosas ardan. Vale, vale, vale. Nada por aquí. La televisión parece rota, el interruptor no responde. Muy bien. Pues a ver, que nos situemos. Vale, la puerta justo detrás es la que me he visto. Abierto. Y salgo donde el símbolo para guardar. Antes de despedir el capítulo, ha mencionado a Harry y ha dicho tu padre, pero también nos ha dicho que Claudia es nuestra madre. Bueno, está todo bastante confuso. A medida que se vayan
Bueno, nos vayamos acercando un poquito más a la trama, se irá develando detalles para aclarárnoslo, ¿vale? De momento, vamos a hacer un guardado y vamos a dejar la cosa ahí en el aire. Y yo por mi parte, pues nada más, simplemente despedirme de vosotros, amigos, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Os cito a un próximo episodio de, bueno, de este Silent Hill 3. Ya sabéis, en nuestra sección serie de terror, que lo estamos jugando ahora todos los días. Nada más, os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.